Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Macayux cuando Stranded Deep. Hey, ¿sí se está grabando el audio? Ahí está. Ya los dejé bien sordos. En el episodio anterior estábamos dándonos un tiro. Vamos a cocinar y después vamos a construir una balsa. En teoría, se supone que solamente necesito 8 troncos, lo cual me va a hacer probablemente talar otra palmera. Creo que tengo 8 troncos, no sé por qué no me sale la opción de Foundation, que es cimientos y es como haces la balsa. Haces unas foundations, unos cimientos y luego te los llevas al agua, lo pones en el agua y se convierte en una balsita de palos. Pero bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer es rápidamente, rápidamente, rápidamente. Espera, 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 espera. Poner eso ahí. Mientras ya me comí uno, ah, chingado. Siempre me pasa eso por no atinarle bien. Ok. Voy a dejar esto aquí. Este no está cocinado ya. Me lo voy comiendo. ¿Qué hice? Ok. Voy a ponerlos aquí, los que ya están cocinados. ¡Ey! No dice nada de cocinado. Qué raro. Bueno. Sí, ya está bien rojo. Lo voy a comer. Y estamos bien de agua y todo el pedo. Oh, que es que no. Que es que siempre no, dijo mi mamá. Oh, que la corneta. Vamos a cocinar de a dos para que rindan más los palitos. El pedo es que no sabes cuál hizo Ding Ding. En teoría tendría que ser el de arriba porque lleva más en la fogata, ¿no? Pero para saber. O sea, básicamente ya desperdicié todo este tiempo de fogata porque me comí dos bien crudos. Me lleva la recachetada. Ah. Ding, 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 ding. Ding, 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 ding. Round 2. Fight. Ok. Asumo que era el de acá. No sé. Me lo como. Para ver qué me pasa. Ah. Y luego así, y ese ya estuvo bueno, ¿ah? ¿Eh? Porque al parecer no estoy malito ya. Hay agua por acá. A ver, tú. Arrímate acá al guacal. De hecho, están llenas las dos. Que todísimas. Bueno, no, no tan, tan llenas. Pero ahorita no es necesario que tome. Quisiera ver cómo pones de a varios. ¿Es posible eso? Estaría chido que fuera posible. Pero no lo sé. Ding, 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 ding. Bueno. Entonces, ¿vieron cómo me resbalé? ¿Qué pedo? Ya me están dando vaídos. Ya estoy así de. Se me doblan las rodillas, pinche. De frustración y hambre. ¡Ay, cabrón! Ya se me acabó el 20. Y solo cociné otro más. Porque era un solo. Vergas de mono. No veas los campfires porque no puedes comer mientras ves esas cosas. Entonces te dejo ahí. A ver. Ya estabas sazón. Según yo, ya estabas sazón. ¿Qué pasó? No, no está sazón. Está todavía bien, bien pálido. Ok, entonces moriré. No, vamos a hacer eso. Qué bueno que ya no pudimos cocinar más. Uy, sí. Está todo planeado para que saliera así. Ah, mira, estoy lleno. Qué bien. Voy a tomar un poquito de agua, ¿por qué no? ¿Por qué no? Para saber si puedo empezar a cenar ya de una vez por todas. Ahí tomé. ¿Estoy tomando agua? ¿Acaso? No va. Ah, ok. Debo soltar algo porque no puedo tomar así. No, de hecho, a ver. Se supone. Ah, ok. No, 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 no la tires, baboso. Si tomo y un poco más, ya se me acabó. No.
A ver, F. Ya estoy saciado. Me agacho por si todavía le quedó algo que no creo. Un charquito que creo que... Ah, sí, todavía tiene. Ok. Bucket of seawater. ¿Por qué de mar no es cierto? No es cierto que es de mar. Ay, sí leí de que a veces pasaba eso. Qué cosa más horrible. Qué tontería. Qué plagio. Ya sé, no tiene nada que ver, pero quise decir algo. Algo al respecto. Entonces me voy a comer un palo, ya que se me acabó la comida. Dejemos esta fronda aquí y vamos a... ¿Cómo decían que iba? Hammer. Entonces, tenemos el hammer. Y tenemos que juntar... A ver, voy a juntar... Chingado. Necesito juntar como cuatro palos. Digo, ocho palos, ¿va? Algo así. Algo así leí por ahí. No, fronda no, fronda no. Que fronda no, sabe. Stick. Stick it to the sticks. Uno más. Ay, güey, es que si me hacen falta palos, por eso no puedo hacer la estúpida. Chale. Ok, bueno. Vamos a dejarlos aquí aparte. Mientras, vamos a talar así de noche, bien emocionante. Vamos a talar una palmera más. ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? Pues si ya vamos a estar devastando la naturaleza por aquí, creo que me debo decantar por las grandotas que son las que me han lastimado. Vean nomás, qué cielo tan estrellado y bonito. A ver, quiero ver si es el cielo verdadero. Como que no pierdas tiempo en tonterías. No son tonterías. Estoy a punto de morir, quiero hacer las cosas que quiero hacer y ya. Ok. No. No, nada es verdadero, no hay ninguna constelación real. Qué triste estuvo eso. Estaría chido que lo hicieran así, maldita sea. Si caigo ahorita, voy a morir. Procuraré no hacerlo. Ay, cabrón. ¿Sí morí? Sí, ya me está pitando el reloj de que... Tonto. Ok, F. Ya estaría Dios. No hay coco, de todas maneras. Me hubiera esperado tantito y salía a la luz del sol para poder ver lo que no hay. Adiós, palmera. Te quise mucho mientras estuvimos juntos. Pero vamos a morir casi juntos. Tú primero. ¿Cómo la ves? Normalmente pido primis para todo. Esta es la excepción. Hoy no quiero primis. Quiero último, último, último. Quiero morir hasta que esta isla, pelona, pelona de todo, de peces, de palmeras, de árboles si pudiera, pero no puedes talarlos, son los árboles más inútiles que he conocido. ¿Lo oyeron? ¿Mangles? ¿De mierda? No me han servido para... Bueno, a lo mejor me han defendido de insolarme. No lo sé porque no me ha sucedido, entonces... Probablemente sí fueron útiles en cuanto a eso. No creo, la verdad, pero... Pero bueno. Pues ya tenemos más madera. Podemos subsistir unas semanitas más. Ah, qué triste. A lo que hemos llegado. ¿Está a punto de llover? ¿Qué es eso? Cabrón, es que se... Vi como que se oscurecía. Dije, no mames, tengo que tirar esa agua salada. Debía haberlo hecho cuando estaba junto a la estúpida. Bueno, vamos a dejar la fronda primero. Y luego hacemos eso. Y dejar otra cosa también. El mazo, porque ahorita no me sirve de maldita la cosa. Vamos a dejar el mazo por acá. El mazo por acá donde está la construcción. ¿Verdad? Ey, entonces Q así. Y luego vamos. Vean nomás qué motivado estoy. Corriendo, a pesar de que estoy todo hambriado. Entonces, esta todavía tiene, pero esta es la que hay que tirar porque no sirve, porque es agua salada. Ya tomé, idiota. Tomé agua salada, imbécil. A ver qué me pasa. Pendejo. Diario, le doy clic a lo que no le debo de dar clic. Así la vaciamos y la dejamos quietecita, agachados, para que no se voltee. Así. Y ya se supone que en teoría debería capturar el agua que venga de arriba. No hay cangrejos cocinados ahí, ok. Bueno, entonces seguimos con
Ah, voy a dejar fronda acá también. Junto a los materiales de construcción. Bueno, en el próximo episodio van a ver si es posible que yo haga una balsa o no. Si me va a ganar el reto, o yo le voy a ganar el reto. Espero que sea lo segundo. ¿Cuántos van? Bueno, denle clic a la anotación que está por allá para verlo. Yo aquí los espero. Bye.